Diga papaturro. Dos mil. Diga papaturro, pues. ¿Ah? Diga papaturro. Papaturro. El volado, la turro. No, pues sí, el volado, la. Uy. Papaturro, porque es un acusado. Astral. Bueno, miren, pues ustedes vejea, estamos acá. Hijo de puya, de veras. Así toca normalmente cuando uno tiene necesidad, o Neida. Y ahí está la anquera. Va que usted ya ha cerqueado, Neida. Sí, ya. Sí, vaya. También. Vaya, entonces. Pero, ay, tiene volado, tiene llave. Por eso, si vamos a cerquear, es porque los vamos a tirar como. No, como que... cuando, digamos, una vaca rebelde va. Y les ponen semejante. Ajá. Ya han visto ya cuando les ponen unos grandes palos. Es para que no se tiren, no salten la cerca. Nosotros como no andamos palos, andamos cerquear. Y mira, como rebelde. Yo no sé por qué la gente le echa canda. Hijo de puya, de veras. ¿Cómo vamos a hacer acá para Oneida? O nos podemos pasar para acá, mira. Aquí, ve. Vaya aquí también, ve. No, hombre, aquí los vamos, todas se le van. Todas chulladas. Sí, hombre. Chulladas se van. Por eso. Creo que todavía le falta, vos. No hay, entonces. Sí, están verdes todavía. ¿Más de alguno vamos allá? Será. Vamos a ver para acá. Vamos a hacerlo para acá. En busca de papaturro, tío. Pero le falta. No creo que sean machos. No, estas son de los buenos, pero le falta. Hoy se acabaron. Palo, mira. Yo creo que ya se acabaron, fíjate. Hasta se los comieron. Sí, se los comieron los pájaros. Estos son los papaturros. Son buenos, de los buenos. Ahí está una gajita. Bien, ahí todavía, bicha. Se los han acabado los pájaros. El papaturro rico. Quiero ver. Sí, hombre. Mira, hombre. Semilla de. Obvio. Estos pájaros y le dan ya madre, miren. Mejor va. Ahí nos vamos. Esta huella no tiene fe. Dice, muy alto, dice. Y si supiera que donde tiene que uno esquivar para llegar alto. A lo más alto es lo más bueno. Nada imposible, mija. Mire, ve. Qué barbaridad hay, pero allá arriba. Plantitas dormilonas. Esas son. Quiero ver. Ay, mira. Esta está encendida, mija. Esta, ya se la voy a tocar. Dormilona como usted, Anaida. En vez de revivirla cuando la toco, se muere la pobre. Dormilona como usted, Anaida. Hay que verla. Ay, qué puño de basura tira este palo. Ya ve que no tenía la mente. Tenía un siglo no venir por acá. Desde chiquito, creo yo, cuando venía por acá. Uy, una culebra, güey. Ay, la mazacuata. La mazacuata, tragátela. Y sí, ahí va, pero ya están, creo que pasando la cosecha. Pero sí. Quizás la gente no lo ve. No sé quién quiere grabar. Yo, Neida. Sí. Venga, bien, no le gusta. ¿Por qué no le gusta grabar, güey? Es que no sé. A ver si hay el papaturo. A ver si hay el papaturo. Uy, a ver a qué va el churro. A buscárselo, digo. Miren, si sí hay bastantes, pero ahí arriba hay más así, más buenos, pero no alcanza. Es que está bien alto. No, más se le facilita para que usted se suba. Sí, me puedo subir, pero mire, está, o sea, las ramas están así, como a la punta. Imagínate, yo me subo allí. A la punta, le dice. En la punta de un cerro, dice Maradonio. Tengo una marrana amarrada, dice. Mírenla. Ella. Si hay hoyo, dice. Uy, uy, los chones. Ay, la mona. Uña Wendy, tenga cuidado, Uña Wendy. Viene a mí. Pues no hay nada
El problema es que se vaya a deslizar. Ajá, por eso. Por eso, no porque yo me subiera más allá. Está bien alto. Ah, ya regresó, ¿ña? Sí, aquí estoy ya. Va, pues yo le grabo y usted habla. Mira, Yves. Es que se ven como... Y si le tiras un palo, ya le estás entonces. Es que se ven como que le han dado... Fíjate, este palo. Uh-huh. Como que hacía porrazos han querido bajarlo. Los papaturros. Mi no, se desprenden, mira, ahí se ven, va. Y los pájaros también. Pero de por sí... Ay, me quedé uno por uno. Pues sí. Uña, Wendy, ya me daba con la chancla. Ya me quiere mostrar el poder de la chancla. Así como se subió. Ay, me dolió mi corazón. Uy. Uy, le digo. Me tiré la mano, me dolió el corazón. Pues sí, yo quiero subir. Sube, pues. ¿Y otra bien? Ahí está. Juela, mire qué rápido. De dos pasos va. Puro mono. Pero no se ve nada, mucha. Es que en la punta están los volados. Tienen las ramas. Uy. Él es el que le hace así. Sí. Como que ratón le hace. Yo dije, de ahí se va a encontrar con ratones, dije yo. Peligra la patria. Cuando subí, me olió el chacalele. Ay, que me lele. Ay, que me lele. Ay, que me lele. Ay, que me lele. Ay, sí, me asustan estos hoyos, mira. Dios mío, Jesucristo bendito, ¿hasta dónde va ese hombre? Te deja caer, bicho. Ya están secos, bo. Ya no tienen ya. Esos... Ya se los acabaron ustedes. En la punta de un palo. Anda un mono. Anda un mono encaramado. Y cada vez que volteo a ver. ¡Uy! ¡Uy, bo! Están secos, palo. Ya. ¡Uy! Niño, dijo que. ¿Cree que? Es que esa rama está ya. Está desgajada, como su lana. Ella sola está desgajada. Dios guarde, cae ahí. Si está, está alto. Y ahí hay más papatú. Papá. ¿El qué? Papatú. Hay más papatú. Sí, hombre. Esta Wendy está con ganas de caerse en ese garrote. Es que me puya. Ahí la. Tres puyones, va. Ya le dio dos puyones, va. A las tres me termina. Mi Don Chover. Puro mono va, Don Chover. ¿De cómo lo están dejando? ¿Ah? A ver, ¿de cómo deja el video? De 8. No sé. ¿Cuánto? 9 casi. Ya casi, de 10. Ay, ahí tapa culos, mira. Uy, ¿qué es eso? Son, es un voladito así de. Tapa culo llama. Pero tiene un puño de puya, puro que sale y tapa. Diga, cuando usted lo come, le tapa. Uy, ¿el qué le tapa? El puño. No, no sé, pero es que no se come, no sé. Emoción. No sé por qué le dicen así. La verdad, yo no entiendo. El tapa, uy, uy, uy. Uy. Niño, ten cuidado, me va a caer. Este chover parece mono, miren, arriba de los palos. Ay. Quiero ver, enséñalo, güey. Ya acabó ya el video. Oh, sí. Miren los papaturros. Esto no tiene nada porque se...
se llenan de bolayitas así de papaturro. Pero estos ya casi no tienen ya. Pero son riquísimos. ¿Ah? Vaya pues.